A 7 no vuelvo. ¿Qué? Esos son michelanes. ¿Después? Mis ayudantes. Ahí está bien parado. No, no, estoy viendo aquí que queda nivel. Te voy a tomar de la tapa, mija. La agua también. Si te echaste la da ya, güey. La que ve. Las lijadas, sus lijadas de. Chicho. ¿Te gané? De Chicho. No, de Chicho. Le gané en corto, ¿vieras? Nomás era de tallarla esto. Nomás le dejaba las las marcas, güey. Pero viste con la máquina. No, no. ¿Por qué ya la agarraste?
La agarró la máquina Don Vale. ¿Por? ¿Qué es lo que estás grabando para YouTube? No, pero no lo vas a ver. No, creo que ya. No, ¿para qué te pone que te suscribas, güey? Ya no entiendes qué pone. Explícalo, güey. No. ¿Cómo para que te lleguen los videos, videos nuevos que... Ajá, que suben al canal. Pues yo no lo entiendo, ahí luego le pongo suscríbete. No. Sí, güey, para... Como mi amiga se suscribió para las cosas y le llegaron los videos. ¿Se suscribió del palacio? ¿Sí? Fue bien sudada, ¿verdad? Ahorita en el agua caliente, luego hay una fiesta que se pasean, si el culo no, nena. Neta, güey, luego ya no hay espacio, güey, para pegándote. ¿No les te gusta ir para ver a los vatos? Va. Dice que llegaron dos chotillas. Uy, ya ves que eres el... ¿Es tu vicio? Barro. ¿Es que te gustan? Primero mucho. Ya Emilio es de... Me gusta ya tu casi, hermana. Ya Emilio casi te es como tú, güey. Con los de Martínez que se quema. Dicen, ah, como yo decía que me quemé con Martínez. Qué poca suerte, ¿verdad? Pensé que era viejo. ¿Unos flacos, güey? No me acuerdo, güey. No, parece una princesa, güey. Yo pendejo que le chiflo y dice, ay, gracias. Y lo que estoy también que era hombre, que le vi las patas, me ayuda. ¿Ya sabes por qué sigue diciendo chiflo? No, pues ya la vi yo cagada, pues dije, pues ya ni pedo. Pues ya te hubieras. Y ya cuando me dijo, ay, gracias, ya fue cuando. Adiós, mamacito, le hubieras dicho. Ya te hubieras matado, güey. Es un calor, sí, Dios mío. No, aquí no se siente, güey. No, ahorita no, Martín. Martín. El otro día, ¿verdad? En primavera, güey. El puto cubrebocas de Pichuca, pues. Lo voy a llevar a primavera, güey. No, hay un calor de... Pero feo. No, ya anda. Mi respito, dije, en vale. Vamos a ver, mamilo. Mamilo. ¿Por qué más el arreo, güey? ¿No? Voy yo con un bate de abajo. Con sus novios. Mira, mira los chotillos. Mira la papayita, amigo. Acabamos de tener otra niña, mija. Sí, luego las estrechillas. ¿Sí? Una chilla. Acabamos de tener otra niña ya. La otra vez me hizo chillar Miguel. Luego le compro a mi mamá ropa esta y le dice, no, y se la vamos a dar una niña. Chichi. Miguel y la cosa sacó el cachorro. Pero damos a la niña, mija. No, que te vas a cortar. Me corté. Mira.
estos cuchillos tienen marca, ¿no? ¿Dónde más? Uno sí, nomás traen el trébol. Ah, también hay de marca. Uh-huh. Y por número, ¿no? Han de ser. Sí. Este que me enseñó, señora. Este señor. Como sí, tú es. Que te enseñaste con la moto. Ahí me faltan los rayos. Los rayos, los rayos. Aquí otro, aquí otro, aquí otro. Está bonita su mano, ¿no? Está blanquita tu mano. Se ven, a ver, pasa la tuya. Igual, está igual. Mira. Mira. Estamos pillando un sol y tú. Ahí está, maestro. Ahora voy a arreglar. Ahí quedó. Ahorita le hago los rayos. Le agarro con bala, la neta, para que brille. ¿Con qué le echo? ¿Con pistola o con qué? ¿Con pistola? ¿Sí? Vamos, ¿por qué no le van a plumar? ¿Eh? Ah, pero estoy que la de Arturo, ¿verdad? No es una moto de esta de ahí aquí, ¿verdad? Ahorita le voy a hacer. Ah, la que se le sumió el tanque. Se le acabó. Ahí le quitó con un gordito de gasolina, neta. De Torín que tiene cuando trae mamá mochila. ¿Cómo no? Pero despacito. ¿Cómo este? Si no pierde la figura. Exacto. O sea que la elegí, soy yo, ¿no? Y capaz la que la dejo. Delgadita. Pues ahí está ropa de algo. ¿De dónde viene de cero? Un día me elegían acá. ¿Sí sabes, ah? ¿Quién se enseñó? ¿Mm? Dale, exactamente, con delgadita, porque si no pierde la figura. Pero si la hace con la gruesa, no. Yo también. La lleva. A mí me enseñó Emilio. Uh-huh. Yo me elegí en la caja, güey. En el mismo día la entregamos. La que viene. Bueno, pero es que este es más detalloso. Pero vamos, mi hijo. ¿Cómo estás esas cosas? Pregúntale. Hacerle un cañito. La lija, la delgadita. Le digo, lígate esa. Dice, no, dice, yo la otra. Estaba más fácil. Sí, era igual. Como aquí, así nomás tantito de la doble. Así estaba yo haciendo, quería yo hacer lo mismo con un desarmador, güey. Nunca pude ir y vuelo a la tabla. Yo sé que nomás quería hacer mis iniciales para colgar las llaves. Nunca pude crecer vuelo al desarmador también. ¿Qué va a tener filo el desarmador? No, pero le di por con la pulidora, ¿no? Ah, pero era plano. Sí. Nunca pude que lo tiren. Qué genio, que está trompudis. No hacen ni lechones, güero. Ahí están. Digo, Miguel, te deberías enseñar a tornear, güey. Esto. Eso es lo que decía. Esto, güey.
No, se llama Don Valentín. Sí, güey. Es el único que lo sabe hacer, güey, porque chico, ¿no? Se hace la gorra como le hace, que bien que lo forme y nomás... Pero le esto pone, lo sabe hacer, güey. Le hace así, ah, sí, con uno de esto y se lo va tallando y luego se lo hace así. Mira que lo sabe. ¿Tampoco lo están viendo, güey? No, esto no. Ayer trajeron unos de quilates. ¿Han de cobrar caro o no? No sé. Que tiene que moldear. ¿Cómo está pasando? No sé. Ayer tan solo las que estaba lijeando, cuando viniste, güey, ¿te acuerdas? No, mami, pero esas son pues No, los caños. Pero como hacía calor, güey, sentía que le lijaba y no, güey, no le avanzaba, güey. Qué pendejo. Sí, güey, bien cabrón. Madre, que estamos fumigando, yo te quería desmayar. ¿Cuándo? No te... ¿Fumigando? No, güey. Estamos fumigando. Si no hacía calor. En la milpa que ya te no, quería... No, cuando fuimos a chapear, ¿te acuerdas? No, te querías desmayar el día que fuimos a fumigar, que ya te estaba haciendo el líquido. Y con este calor y... ¿No? Y el líquido. El líquido. Depende. De cruz para hacerle la estrellita, a ver, préstamelo aquí. Ay, no sabe. ¿A poco así queda? Allá en la mesa, sí, pero bueno. Allá en la mesa, ajá. Yo pico y le simulo las estrellitas. ¿Eso es donde van aquí? No. ¿No aquí? No. ¿Y aquí no? No. Ay, no llevo nada. ¿Dónde? ¡Déjalo, chino! La carga, mira, ya le... Sí, tiene que haber uno de cruz por ahí, ¿no? Sí, sirve el plano, pero tengo que hacerle doble.
¿Dónde lo cedra? Allá está la perrona, era la... ¿Y sirve? Sirve bien chingo, van a girar. Ya cambió más. ¿Viste? Este que si le hago que si era. Bueno, lo podría hacer que sí. Y ahí me subo a tirar. Algo así. ¿Entiendes? Y ya después quiero de. Lo podría yo echar cuadro. Ajá. Para que aquí no se quede muy. Uh-huh. Y lleve el lujo por lo menos aquí más. Ahorita la paramos y la vamos a trabajo artesanal. Pues yo desde aquí copalillo exhalo. Para que la gente no regatee cuando le vendan así. Tenemos la costumbre de. Y es lo menos. ¿Qué tal cuesta? Güey, ¿y esa mano? Y más con estos calores. Uh-huh. A ver. ¿Me vamos a bajar aquí? Ah, para que la... Voy a grabar de acá. Voy a grabar toda la cabecera. Ahí está. Gente, les mando un cordial saludo. Así quedó la cama donde hicieron el tallado de la Virgen.
No olvides dejar tus comentarios aquí abajo.